Hashtag Poesía, a las 8, 7 de la noche con 12 minutos, y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Sabedores de que estamos viviendo días decisivos, nosotros nos unimos codo con codo, brazo con brazo, para juntos, evidenciar el valor social e íntimo de la poesía. Bienvenidos a Hashtag Poesía, a las 8, 7 de la noche con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, 2404-2023, aquí desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto porque lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com. Les recuerdo que transmitimos a través de Saber Sin Fin TV. Ah, bueno, hoy fíjese que nos bloqueó temporalmente YouTube. Pero cuando esto se restablezca, usted podrá ver la repetición en Saber Sin Fin TV. Por lo pronto, recuerde usted que transmitimos a través de sabersinfin.com y Saber Sin Fin Portal en Facebook. Por si fuera poco, transmitimos a través de CNR Televisión, televisión por cable y señal abierta para el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Y también lo hacemos a través del 90.5 de FM Radio Puelche, allá en Chile, y en el 91.5 Afro Jarocha Radio. Yo quiero agradecer a la biblioteca, a la bibliotota Quinteros, quien ya está dando like a esta transmisión. Recuerda que comparte, y juntos, lleguemos a todas partes. Hoy estaremos hablando de Bertalicia Peralta, nacida en la ciudad de Panamá el 1 de marzo de 1939. Es una escritora panameña, ganadora de diversos premios literarios, entre ellos una mención honorífica en el concurso Ricardo Miró. Estudió pedagogía, periodismo y relaciones públicas en la Universidad de Panamá y además recibió educación musical en el Instituto Nacional de Música. Posteriormente fue profesora de escuela secundaria por 2 años. Como periodista ejerció el periodismo cultural y trabajó en relaciones públicas de varias entidades públicas. En fin, continúa más la amplia trayectoria de Bertalicia Peralta. Tómelo usted con las debidas reservas. Recuerde usted que nuestras fuentes, o bueno, no nuestras, pero todas las fuentes en sí, siempre hay que irnos a tiento. Siempre. Bueno, agradezco a Soledad Slayman, mi querida Soledad. Felicitaciones, bendiciones, Abel. Yo espero ya el fin de semana estar allá en Argentina y espero estemos dando un abrazo, mi querida Soledad Slayman. Gracias, muchas gracias. Natalia Alejandra dice: adelante, Pérez, mi hijo quedó feliz por haberlo conocido en persona acá en Viña del Mar, Chile. Bueno, pues dinos dónde lo conocí, mi querida Natalia. Y qué bueno que quedó contento de haber escuchado una plática en vivo de mi persona. Gracias, muchas gracias. Veo ya nuestro equipo conectado. Hoy tenemos dos. Bueno, esto ya es una invasión argentina, mi querida Silvia. Mira lo que has provocado. 3 argentinas, 1 uruguaya y 1 mexicana. Vamos adelante, Mariela Perufo. Hashtag Poesía a las 8. Hola, Abel. Sí, hoy es una mesa muy argentina. Y bueno, tenemos por delante. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Adelante, o sea, la presentación de Ivana. Ah, bueno, eso sí, es importante que digamos. Me parece que es importante. Claro, claro. La semana pasada presentamos a Adriana Lucero, ¿no? Claro. Bueno, tú estuviste captando la atención y los comentarios de nuestro público. ¿Cuál fue la opinión en general, mi querida Mariela, ahorita que no está a cuadro Adriana, pero sabemos que nos está escuchando? No está, bueno, pero yo creo que nos está escuchando. Sí, y fue muy importante porque hay un cambio, digamos, de alguna manera hubo un cambio en el panel, o sea, se integraron 2 nuevas compañeras, la semana pasada empezó Adriana, y bueno, esta semana empieza Ivana, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Son de otras generaciones también, ¿no? O sea, de otras edades, ¿no? Y nos hacen pensar, nos cuestionan también a nosotras que somos de otra generación, somos mujeres de muchas generaciones, podríamos decir, en este panel, en donde eso también hace rico los intercambios, independientemente de qué disciplina es de la cual uno viene, ¿no? Así que tenemos adelante un programa muy interesante. La poeta que hoy vamos a ver, que vamos a llevar adelante, tiene una obra extensa. Es
Hermosa. Es A mí me hermosa. encantó leerla, es divina y pasa por distintos temas, podríamos decir. Yo hice como un listado como para poder iniciar, a ver si podemos abrir este pequeño listado, pero bueno, habla del rol de la mujer, o sea, y tiene una mirada crítica social con respecto a la infancia, con respecto a la mujer, el lugar del niño, y medio, podríamos decir, sarcásticamente dice muchas verdades en relación a lo que se construye de sentido, de lo que socialmente se espera en la vida cotidiana de alguien que sabemos muy bien que a veces son maquetas. Muy bien. Ella con su prosa hace eso y habla sobre la violencia, o sea, se mete con la sociedad violenta y de qué manera la violencia aparece y lo dice con sus versos. Y entonces me parece muy interesante marcar esos temas porque son singulares de ella, son Muy singulares, muy bien. singulares de su universo. Regresamos en un momento, Mariela Pirufo, Dale, contigo. Vamos con buenísimo. para un primer comentario hacia Vuelo de Pájaro de nuestras compañeras y se vayan presentando. Gracias, muchas gracias. Dice Carlos Prado, hola desde Argentina, los escuchamos. Natalia Alejandra, Joaquín Mora, acá en el Palacio Vergara, bueno, habla de Joaquín Mora, que es un chico, es un joven que conocí, dice, en Palacio de Vergara, en Viña del Mar, con Don Raúl Estrada. Gracias, Natalia Alejandra, el chico fan de José José. Bueno, ya con ese dato, sí, ya recuerdo que un joven se acercó a mí y me preguntó sobre José, José. Silvia Martínez Coronel, hashtag poesía a las 8. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, ¿cómo andan todos? Todo el panel. Bien, bien, bien. Coincido con Mariela, que esta es una poeta polifacética. Pero dentro de sus muchas fases, hay una en la que está muy presente, porque incluso hablando de otras fases, igual se toca esto, que es, digamos, lo político desde Poli. Su compromiso social, ¿no? Y su vocación de denuncia, pero como se dice, no sé, alguien sin pelos en la lengua, o sea, que llama las cosas por su nombre, pero encima las llama, digamos, de una forma muy, muy, no, poética no es la palabra, pero bonito, tiene un hacer poético bonito. Hacer poético musical, de múltiples repeticiones, y una convocatoria al lector permanente. O sea, es una gran cuestionadora. O sea, no sé si hay algún poema donde estoy constantemente intentando que el lector reflexione, convocando al lector, preguntándole, contándole, o sea. Es muy bueno. Bueno, por algo fue una periodista cultural también, periodista social, ¿no? Dije, se nota eso. Se nota lo convocatorio, incluso a veces poemas que son poemas, porque bueno, hay subjetividad, hay sentimientos, pero también hay crónica, y también hay cuestiones históricas, fechas, datos estrictos, que no son muy comunes a la poesía. O sea, la poesía no suele trabajar el tiempo y el espacio, digamos, de forma histórica. La poesía es una forma de ver las cosas. Y acá no, o sea, no deja de haber eso. La forma, incluso, digamos, la postura, política también es muy notoria, pero más allá de eso, también hay como mucho de crónica versada, ¿no? Yo no sé si existe ese género, no importa, existe una vez que alguien lo escribió. Hay como crónica versada, o sea, hay hechos, bueno, como la terrible matanza, invasión, lo horrible de la. Frente al levantamiento estudiantil del 9 de enero del 64, y que es constante, constante en su poesía, no solo en su poesía, porque ella también escribe narrativa, pero está convocando constantemente a este hecho. Es sumamente recurrente, pero con fecha, con día. A mí me gustaría leer un poquito como para fundamentar un poco lo que estoy diciendo.
Adelante, siempre adelante. A ver si la computadora me responde. Ah, ahí está. Porque ahora, viste, estoy ¿no? En general, como suelo estar, porque no sé, mi computadora hace como 2 lunes que no quiere abrir la cámara. Yo no sé si también no se está abriendo en huelga. A ver, 9 de enero del 64. Este es el título del poema, ¿no? Es muy largo, pero no lo voy a leer todo, pero dice 9 de enero, número inicial, principio final de independencia, lúgubre silencio letal de palomas soltadas en el centro de la vida, donde nacieron los soldados de la patria, donde murieron quemados sus ojos, acongojados por dentro, ultrajados en su casta y en su sangre, violados en su lengua y sus hijos, acongojados, sumidos en la ira y la barbarie, los militantes de la patria nueva, la patria sangrante, perdón, que se despedaza, la dulce patria, con su pecho abierto por la metralla, la soberbia, la odiosa conquista del imperio, de Estados Unidos por el crimen, en fin, terrible, nombra perfectamente todo, o sea, como un cronista, como un periodista, pero no deja de tener recursos poéticos interesantes, como acá estos tres versos, donde dice los militantes de la patria nueva, y al otro verso de la patria sangrante, y al otro verso de la gimiente patria, ocupando en tres versos, que no es cualquier cosa el número tres, porque el número tres convoca y simboliza la totalidad, o sea, una patria que está sangrando por los cuatro costados, entiéndase a nivel terrenal, pero a nivel místico el 3 es lo completo, no solo estas tres menciones de la patria, sino en las tres posibles lugares que tiene el verso, al final, al centro, al principio. Y esta variación, que no puedo creerla azarosa, y aún si lo fuera, me da igual, o sea, en el sentido de que por un lado está la patria nueva, la patria sangrante, la gimiente patria, y se van sumando los adjetivos y poniendo la patria en distintos lugares del verso, ¿no? A mí me pareció interesante ver cómo juega con los recursos poéticos en algo que uno dice, está contando, ¿no? Está contando lo que pasó allá por el 64, terriblemente, cuando en realidad se peleaba por algo que uno dice, pero pa, da para asesinar muchachos de secundaria, liceales, ¿no? Algunos universitarios, pero sobre todo fue una movida que surgió desde la secundaria por unos muchachos que querían que su bandera simplemente se izara en el lugar que le habían regalado de Panamá a Estados Unidos. Daba para matar a todos esos muchachos. No sé, es ella quien está cuestionando a Estados Oye, Unidos. Y viste que cuestionar a Estados Unidos no es fácil. Pero como es ella quien lo está cuestionando, ¿viste? Yo me animo a seguir con este poema. Yo no he llorado por los muertos, por las rosas que acumularon sus ojos abiertos y estrellados. No he llorado aún por las manitas de las niñas morenas que colgaban gaviotas en la tarde. Qué imagen preciosa es, que colgaban gaviotas en la tarde. Y habla de manitas, y habla de muchos diminutivos, que se da a entender que los muchachos asesinados eran muy jóvenes. Y se habla de palomas, de seres que aún no se habían abierto al vuelo, de muchachos muy jóvenes que fueron asesinados en una masacre porque exigían que su bandera estuviera presente en territorio que fue panameño y que fue regalado a Estados Unidos y que después se llegó a un tratado en el cual se permitió eso. O sea, ellos no estaban luchando por nada que no fuera legal. No estaban exigiendo nada que no fuera legal. Ya estaba establecido por tratado que la bandera de Panamá iba a estar izada en el territorio del canal. Y no se hizo caso y no se obedeció la orden y los muchachos se levantaron. Pero esto no fue un movimiento subversivo. Eran muchachos que estaban peleando por algo que era legal. E igual se los masacró. Y esta mujer no deja de denunciar la situación, no deja de denunciar la situación, pero la deja, incluso la, pero la denuncia no solo
mencionando pelos y detalles, sino entrando a ese dolor, ¿no? Convocando la ternura, gente tan joven, palomas, manitas, gaviotas, yo qué sé, ¡ah! Es como doloroso, al final, sobre todo, lo que te digo, es un poco muy largo, pero me gustaría simplemente leerle el final, va, todo vale la pena, pero el final cuando dice, hablo del lúgubre silencio letal del palomas, asesinadas en el centro de la vida. Hablo de brazos destrozados, de vísceras arrebatadas, de gendarmes apostados para matar niñitos. Hablo de este dolor agudo. Compañeros, un minuto de silencio. Regreso un momento con Silvia Martínez Coronel. Hashtag pues sí a las 7:28 de Argentina. Fuimos a Uruguay y regresamos a Argentina. Veo a Adriana Lucero. Adriana Lucero, manifiéstate. Adelante, Adriana, ¿cómo estás? Hashtag pues sí a las 8. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy contenta de estar nuevamente. El lunes pasado tuve una experiencia hermosa y me encanta poder repetirla, así que gracias. La verdad que muy, muy contenta, muy movilizada con esto que decía Silvia también, ¿no? Con esta maravillosa escritora que sinceramente no conocía, así que ha sido todo como un desafío también para mí, ¿no? Leerla, conocerla a través de sus palabras. Y me ha llegado una cosa como para introducir de un escritor y también crítico de arte, Agustín del Rosario, que él la describe, me ha parecido maravilloso. Peralta elabora cada poema como una partitura que puede ser leída y como tal interpretada, ejecutada por quien la lee. Y ahí retomo lo de su profesión también como educadora musical, ¿no? Y esta música, no solo música en cuanto al ritmo de la poesía, porque... Bueno, la poesía lo tiene, obviamente, ¿no? Pero esta música interna de conocer de lo que habla, ¿no? De conocer al ser humano, conocer la sociedad, de conocer claro. El dolor de esa sociedad, ¿no? Sentir que ella también sufre con ello porque está como formando parte de una realidad que le duele. Y yo la sentía como en ella el arte como un compromiso muy fuerte, ineludible, ¿no? Y yo sentía que esto me interpelaba a la hora de leerlo, realmente me interpelaba, y pensaba en esta palabra que me parecía tan, tan maravillosa en ella, la palabra libertad, que es lo primero que venía a la mente al leerla, ¿no? Libertad en tantas privaciones, en tanto dolor, pero la libertad de poder decir lo que pienso, lo que siento, ¿no? Y la libertad no solo en la estructura de estos poemas maravillosos, en este encabalgamiento que un verso sigue con el otro y va siendo como todo un esquema a la hora de juntar los versos sin pausa, sin coma, sin puntuación, nada de eso nos interesa en este caso, sino es seguir este poema que a veces, como decía Silvia, es narrativo, a veces es descriptivo, a veces es una crónica, y sí, es todo eso y mucho más, porque está todo lo que ella ha vivido, ha sentido, lo que ella siente, vive, y lo que ella fundamentalmente ve, ¿no? Y lo que le duele, lo que le sangra. Y entonces yo veía en esto a esta mujer que no le teme a una soledad, no le teme a lo que ella es, a lo que ella siente, no le teme amar de la manera en la que ella ama, en una sociedad como Panamá, que ha sido un país que hasta el día de hoy tiene muchos prejuicios con respecto a la homosexualidad, mucho machismo. Ella no ha temido nada de eso, ¿no? Ella siempre ha estado consciente de esa mirada del otro, pero no le ha importado, porque creo que lo fundamental en ella es el amar en todas sus formas, y eso lo vemos a través de distintos tipos de imágenes que construye, ¿no? Incluso el amar algo tan simple como niños jugando en un parque, las manos que se encuentran, no sé, un montón de imágenes que nos remiten a este sentimiento de una mujer, como repito, profundamente conocedora, incluso del tiempo, y solo me quedo con estos tres versos que forman un poema completo, y los leo. Cuando escribo, cuánto escribo, ya pasó. Uf. El cuánto del tiempo pasa, pero lo cuando que permanece escribo, es el qué. Ya pasó. Sí, cuando escribo, cuánto escribo, ya pasó. Está condensado un conocimiento del tiempo y de su permanencia, ¿no? En tres versos. Sí, de aquí y de la hora. Adriana Lucero, aquí está en hashtag, pues a las 8, regreso un momento con Adriana. Gracias, dice Carlos Prado. Se escucha genial y se ve fantástico. Aguardamos para escuchar todo el programa y sobre todo a Ivana Isaac. Bueno, porque usted
Bueno, sí, ya lo pidió, ya Carlos ya lo pidió, porque Carlos ya lo pidió. Vamos con Ivana en este momento. Ivana, hashtag pues ya a las 8, ¿cómo estás, Ivana? Muy buenas noches, muchas gracias por convocarme. Saludo a todo el panel, bueno, encantada de volver a hacer radio aquí. Bueno, coincido con mis compañeras, en esta maravillosa poeta, que tiene una obra muy extensa, con una unidad poética, que realmente es asombroso, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Esta mujer, esta poeta valiente que se animó a escribir, a decir, como bien se dijo, el compromiso social, pero especialmente las palabras que ha utilizado, ¿no? Las metáforas, ese yo poético, ese sentir, ese revalorar a la mujer frente a tanto dolor, frente a tanta guerra. Yo también estuve seleccionando algunos versos y ahí Silvia también eligió algunos que me han gustado mucho, pero vamos a enfocarnos cuando habla de la mujer, pero en un momento lo hace en una tercera persona, ¿sí? Y muchas veces sabemos que puede estar hablándose a ella misma como para una manera de solapar, ¿no? Lo que uno quiere decir. Les comparto este poema. A una mujer. Eres más fuerte que una máquina. Hasta ahora has hecho el trabajo tuyo y el de los otros. Eres más inteligente que el tiempo. Has ganado más batallas que los que las han provocado. Eres más suave que el rocío, más ligera que el viento. Todavía preguntas qué hacer. Pon tu corazón donde lo cubre la ternura. Anida tus manos junto al fuego. Bueno, y sigue, ¿no? Me quedo en ese quehacer. Siento como ese motorcito que le impulsaba a seguir, a ayudar a tantos desprotegidos, a tanta desigualdad, tanta injusticia que hubo también, ¿no? En esos momentos donde uso unas metáforas ante tanta angustia, ante tanta guerra de una manera increíble. Y este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, testigos de esta noche de exterminio, puertas de la muerte, los que paseamos con banderas encima de carros cargados de cadáveres. Esto, ¿no? No se quedó callada, se animó a decir, y bueno, yo tampoco la conocía y la verdad que estoy totalmente conmovida y agradecida, y está bueno que muchos más la puedan conocer. ¿Y qué más? No, todo este sinfín, y es como un lenguaje infinito que nos va envolviendo, nos va atrapando, ¿sí? Con su obra y con los distintos temas que vamos a ir nombrando, ¿sí? A ver qué más tengo por acá de lo que seleccioné, que, bueno, especialmente esto, ¿no? Del lenguaje. Pasamos por el tema de la mujer. Ah, me pareció más maravilloso como en el poema Concurso de Belleza lo dice con una ironía, y estamos hablando de más o menos la época del 40, del 50, ¿no? Como sabemos el peso histórico que tenía hacia la mujer. Pero miren este qué maravilla. Se requiere mujer hermosa, senos mirando al cielo, de por lo menos 18 pulgadas cada uno, torneando suavemente una cintura tierna, que las manos puedan abarcar dentro de 20 pulgadas, más abajo, 36, esta vez sobre la pelvis, todo será canjeado por un viaje alrededor del mundo, en automóvil, último modelo, maridos eventuales, presentaciones en la TV, anuncios publicitarios, y el mejor maquillaje a prueba de agua que se conozca. A mí se me vino también la imagen a prueba de bala, ¿no? Cómo le pone el pecho, le pone la palabra en toda su obra, ¿no? En todo este decir poético. Eso es lo que pude apreciar y compartir con ustedes. Hasta pues ya a las 8, 7 de la noche con 37 minutos, 7 con 37, 2404-2023, transmitiendo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo, con enlaces a Uruguay y Argentina en esta ocasión.
Regreso un momento con Ivana. Gracias, Ivana. Para las personas que nos están preguntando qué pasa con la maestra Saraí Jarquín, le digo que, bueno, hoy por cuestiones de salud, ella se ausentó y nuestra compañera Lilia Rivera también por compromisos hoy no ha podido estar con nosotros. El resto de nuestro panel, recuerde usted que vamos rotando a nuestras compañeras, ellas están con nosotras, forman parte de esta transmisión, pero hemos querido enriquecer con visiones, con comentarios que usted verá más adelante y, por supuesto, las compañeras que hoy ve, tal vez la próxima semana no las vea. Bueno, las dos próximas semanas no vamos a tener transmisión, pero a mi regreso va usted a ver cómo la producción ha ido rotando e irá rotando a nuestras compañeras. Y hablando de producción, voy con Mariela Perufo. Mi querida Mariela, hashtag poesía a las 8. Hola, Abel. Sí. En tu primera participación, Mariela, fue solamente... Te pregunté sobre cómo iba esto de la semana pasada que tuvimos a Adriana y que hoy tenemos a Ivana. Léenos, por favor, un poema, si te parece, un poema de Patricia Peralta, algo que nos haga reflexionar, que nos mueva, mi querida Mariela. Cuando sea mayor padre y entiendas que las cosas son así de sencillas, uno nace lleno de alegría y vive hasta los 7 años con ella. Luego le presentan la familia, 4 tíos, 11 primos, el lugar donde vivió el abuelo, le enseñan que es un hogar, le tienden la comida caliente, le dan hasta una cama y sábanas, navidades con juguetes, niños, Dios, y uno conoce el nombre que eso tiene, dicha. Entonces se cumplen los 15 años, y uno sigue creciendo, la madre es buena, la casa es buena, el silencio que va cubriendo los actos cotidianos es bueno. Uno lo cree así, se está seguro de algo, hasta ese es capaz de reír a carcajadas. Pero padre, cuando sea mayor, comprenderás cuando llega la época de la desnudez, cuando no se tiene con qué cubrirse y uno se da cuenta que las lecciones de la escuela no le han servido de mucho, y que uno es más triste que un caracol abandonado por el mar, que uno es más solitario que el árbol, primero se quedó sin hojas, que se ha estado tanto tiempo como un tonto, preguntando por un sitio increíble que no existe, que no ha sido creado, se está definitivamente como un pichón de golondrina queriendo entrar al huevo nuevamente. Ese poema me pareció hermoso porque sigue con sus palabras y sus versos el recorrido de la vida en sí mismo. O sea, el hecho de la manera en la cual uno nace como niño, la manera en la cual uno va creciendo y creyendo y creando, y cómo algunas cuestiones que a veces pasan nos apagan y de alguna manera volvemos a querer estar de nuevo en ese nido acompañado, ¿no? Me parece que es una poeta que expresa de un modo muy sintético, con metáforas muy bellas, el sentido de la vida, ¿no? O sea, y las temáticas, yo hice una seguidilla, puse, le habla a la mujer, a la patria, lo que uno pierde a lo largo de la vida, la reminiscencia de lo que fue, un anhelo, una nostalgia, le interesa a los niños, y medio que critica ilusión hipócrita a una sociedad que da cuentos de hadas, que una vez que lo cuestionás, interpela por sí mismo, y ahí podríamos decir que arranca con la droga, con la violencia y la sociedad. O sea, habla de los niños que son de alguna manera, estar expuestos ante determinadas violencias, de alguna manera... Está hablando de una descripción de su propia sociedad. Y hay párrafos que yo realmente recorté, que ahora voy a buscar para lo que le temes a la soledad. Mira, dice, la que no le teme a la soledad porque siempre ha estado sola, la que dejó pasar los alaridos grotescos de la violencia. La única mujer que puede ser única es la mujer. Es la que dolorida y limpia decide salir de su prehistoria. ¿No? O sea, ella habla con su poesía y dice, ¿no? Dice lo que siente,
Y justamente la posición de lo que es una mujer, ella da una definición de lo que es para ella ser una mujer independiente en el aquí, en el ahora, coincido con lo que dijo Adriana, escribe mucho en el aquí, en el ahora, como que es muy consciente del tiempo presente. Y desde ese punto dice, bueno, la mujer es la que llegó a ese tiempo presente y se ha podido de alguna manera desasir de su propia historia y eso le permite de alguna manera poder mirar hacia afuera, en lugar de estar mirándose y viéndose en el afuera ella misma, sino que puede salir de su propio narcisismo, ¿no? Muy bien. Sí, me parece brillante esta poeta. Muy bien, Mariela Perufo, regreso un momento contigo. Gracias, hashtag poesía a las 8. Voy con Silvia Martínez Coronel y con Ivana Sack. En esta parte del diálogo, mi querida Ivana, hay un intercambio de opiniones, un intercambio de lecturas, un intercambio, un diálogo, y vemos cómo a partir de este diálogo se construye una opinión conjunta. Así es que, si les parece, vamos unos minutos a este diálogo interesante entre Ivana Sack y Silvia Martínez Coronel. Adelante, Silvia, tú empiezas, pues ya tú conoces muy bien la dinámica. Adelante, Silvia, hashtag pues a las 8. Activa tu micrófono, Silvia. Bien, ahora abre el micrófono. ¿Cómo estás, Ivana? Gusto verte de Muy tantos siglos. bien. A mí me convoca a estos poetas de varios lugares, ¿no? Me convoca desde lo combativo, me convoca desde lo comprometido, me convoca desde lo poético, o sea, por donde la mire me gusta. Y me gusta esa increpancia que tiene, ¿no? Como en cada poema se nota que está increpando distintos públicos y está hablando de distintos públicos que pueden ser el mismo. Y cuando hay directamente un yo poético, es un nosotros. Incluso cuando ella está en el yo lírico, es un yo lírico que proyecta a otros. O sea, siempre está convocando otros, no hablando necesariamente como uno quizá esté acostumbrado en la lírica a que habla de sus amores, sus sufrimientos, su percepción, lo que suele ser la lírica, ¿no? Que es una lírica que como muy, muy consciente de esa función social, ¿no? Sí, Y entonces por como supuesto, que te incorporo algunas cositas. Hay como una amplitud, ¿no? Esa extensión hacia los otros, hacia lo me parece social, buenísimo. justamente por este compromiso que tiene con la palabra y con la sociedad, y este detalle y la observación. Recién estaba también leyendo un poema que, a pesar de todo este peso del dolor, termina con una frase súper positiva, que ahora la quiero compartir. Y después también podremos ir viendo algunos recursos que va usando para reforzar sus momentos en el decir. Bueno, si me permitís, quiero decir esto, ¿no? Mira, los rostros negros de los negros muertos reprodujeron a la perfección los rostros desolados de los desolados sobrevivientes de la barbarie. Desaparecidos los gritos, desaparecidos los ojos, las bocas. Desaparecían las panaderías, los inocentes, desaparecieron los barrios. Bueno, cómo va encabalgando y repitiendo y reforzando. Y después dice, no, basta, tenemos que ponernos las piedras sobre la lengua. Escuchen qué metáfora. Y luego dice, tenemos que fabricar una y otra vez la alegría, la alegría, la alegría. O sea, esto es de 1990, pero qué maravilloso, ¿no? A pesar de todo ese peso, escribir esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a los oyentes? Vos no me creerás, Ivana, pero yo tenía enfrente exactamente el mismo poema. Antes me ganaste con los de la paloma, pero bueno, tenemos una percepción parecida, quizás. No, justamente apelando a eso, además que ese poema se llama Despertar. Entonces, apuntando justamente a que, bueno, sí, todo esto fue terrible, pero hay que rescatar, ¿no? Y hay que seguir
y hay que no sobrevivir, va, no solo sobrevivir, vivir. Sobre todo, hay algo que ya menciona muchas veces cuando habla sembrar los mástiles, qué cosa, qué cruda, ¿no? Que esos muchachos, que en realidad los metaforiza como los mástiles, porque en realidad estaban defendiendo su bandera, hay que sembrarla. O sea, que esto de frutos, que estas muertes, no sean muertes en vano. A vos y yo sabemos bien de lo que estamos hablando, ¿no? Como latinoamericanas que somos, pero me gustó mucho eso de sembrar los mástiles, ¿no? Y en este poema, Despertar, justamente, toma ese punto de partida, y después dice, bueno, está, ya está, es terrible, fue espantoso, pero vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Ella habla, por ejemplo, cuando pudimos recapturar un porcentaje de la memoria, cuando esos sonidos y esas luminosidades, esos golpes de peces y esas sirenas fueron apagándose, ¿no? Las sirenas, sabes bien de lo que estamos hablando, ¿no? La policía revuelta, los muchachos que caen, en fin, las plazas. Es bueno eso, me parece muy bueno que en esa convocatoria, como parece que cada poema es una convocatoria, despertar, bueno, vamos, vivimos esto, lo tenemos en la memoria, ya se apagaron los sonidos de las sirenas, ¿no? Vimos aparecer y desaparecer los cuerpos, historias de nuestros antepasados, apenas estábamos intentando entrar al paraíso. Qué verso bonito este. Apenas estábamos intentando entrar al país, no estábamos haciendo nada, ¿no? O sea, estábamos tratando de abrir una puertecita que además, en una tierra que no era nuestra, ni siquiera la estábamos reclamando de vuelta. Estábamos pidiendo colgar una bandera. Es muy duro. Pero pero además lo dice de una manera que, yo le decía a mis compañeros un rato, pero no, sabemos bien que los asesinos no los conmueve nada. Los torturadores además tienen un pacto con la muerte y tienen la suerte de morirse a los 100 años en sus camas. Pero esta cuestión, yo pensaba, ¿no? Si esta gente leyera esto, ¿no se les moverá una fibra? No se les mueve. Vamos a creer en eso hasta el tour. Y esa anáfora constante, ¿no? Desaparecidos, desaparecidos, desaparecidos. Latinoamérica está tan llena de desaparecidos. Desaparecidos de todo tipo, ¿no? Y la musicalidad que también es notable, más la anáfora, ¿no? a mí me gusta mucho esta anáfora porque bueno, y nosotros bueno, estamos ahí por en nombre de ahora en mayo por nuestros desaparecidos, ¿no? Pero sí, están los desaparecidos, las personas, en fin, que quién sabe y dónde, y bueno, lo más triste es que sí sabemos por qué, aunque el por qué no sea suficiente. Los ojos y las bocas, pero están también el desaparecido de la comida, la gente que lo tiene que comer, la desaparición de la seguridad. Entonces ella habla de puertas, habla de ventanas, habla de pájaros, habla de agua, habla de panadería, o sea, habla de, bueno, esa extensión, como decías vos, o sea, eso de, hay un yo lírico que está muy presente por la subjetividad y es muy clara su tendencia, ¿no? Pero ese afán de conmover al otro, y qué bien lo hace, ¿eh? Porque realmente como que te sacude. Y la cantidad de preguntas retóricas que establece, que sí, también son esa forma de invitarte a la reacción. O sea, yo veo en cada poema la convocatoria. ¿Dónde ocurre la muerte? ¿Dónde queda la vida? ¿En qué pedazo de tierra acabar el hueco que oculte este dolor, esta amputación, esta ignominia, esta bastardía, esta impotencia que crece por manos y cerebros, por piernas y por piernas y genitales? Es brutal, o sea. Sí, si me permitís, después como ¿sí, que claro? Mi tía, el lenguaje, viste que hay como un poema que tiene que ver con una canción de cuna, entonces ahí como que el lenguaje lo trata de suavizar para este niño que se sabe que ha pasado en su historia un montón de guerras, de dolor, y en un momento dice, la noche es bella, está desnuda, no tiene límites ni rejas, no es verdad que tú hayas sufrido, son cuentos tristes que te cuentan, tú eres un niño que está triste, eres un niño que sueña, y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Entonces ahí empieza, duerme, duerme, duerme mi amigo, ¿no? Como también ahí el lenguaje se trata de suavizar,
¿no? Y tenemos poemas muy largos y otros más cortos, concisos, ¿sí? Que en otro también habla de los contrastes, que después tenía ganas de compartirlo, pero viene como de un lenguaje tan explosivo y abarcativo, como bien vos dijiste, del hambre, de las piedras, de... y después puede, está bien, que obviamente su obra fue cambiando, pero súper, súper interesante. Y quería también acompañarte con esto de las preguntas retóricas, ¿no? Cómo nos deja pensar constante. Y haciendo reflexionar, a ver cuál tenía yo acá marcada, más las que vos dijiste, pero también hay una espacialidad en el lenguaje, en la hoja, bueno, hemos leído con Silvia distintos libros en PDF, y como los blancos activos, como ya tiene movimiento, su poética, son versos largos, interesantes, a ver, las preguntas retóricas que tenía acá, bueno, esto de nombrar la patria, los caídos, los niños, pero de distinta manera, ellos, los invasores, iban a desembrar nuestra bandera con manos sucias, criminales, de apatriadas habitantes de la zona, ¿sí? Siguiendo lo que vos decías de sembrar, esa parece una metáfora maravillosa, cómo utilizar el verbo enriqueciendo esa imagen poética, ¿sí? No, incluso esa condensación, ¿no? Que mata. Valo elíptico, pero no, hay que armar un montón de imágenes porque, bueno, tenemos para que quede claro lo que se está diciendo, ¿no? Pero digamos, ese muchacho que se vuelve mástil, que en realidad luchó por una bandera y que terminó muerto, y hay que sembrar y hay que buscar, justamente, está siendo algo ingenuo, yo misma lo admitía, digo, esta gente leyendo estas cosas, con esta mujer que sabe decir, que sabe decir y mover la fibra humana, no se les moverá algo. Y mira, ella misma me lo contesta, ¿no? Porque en este poema que dice, hermana, aún están los lobos buscándonos, no se detienen ante nada, ni la dulzura de nuestros ojos, ni la tibieza de nuestras manos, ni la ternura de nuestros pechos les conmueve, la violencia les seduce, son lobos y como lobos, cuyas fauces relamen, sedientas, actúan, buscan apagar la luz de las estrellas, dejar la noche oscura, dejarnos huérfanas, sin saber que por el sonido de nuestros corazones, por el aroma de nuestra alegría, por la música de nuestros pies, a oscuras, sin decir palabra, volveremos a encontrarnos. Me gusta mucho ese poema. Muchísimo. O sea, hasta aquí. Y la figura del lobo, ¿no? Siempre es presente. Es muy recurrente, y por estos lados es muy recurrente. El lobo y el águila, ¿no? Porque el águila ya la usó Martí desde nuestra América para hablar de imperio, pero no es imperio. Sí, es imperio, el imperialismo, digamos, de Estados Unidos, ya había usado, o sea, fue Martín en el 900 quien trajo la metáfora del águila. Y también en su poética usa muchos animales, Abel, acá yo tenía seleccionado, si me permitís, si da el tiempo, un poema de 1979, donde, miren cómo dice, el ocio de las malas compañías, cuando subo la escalera de ese edificio antiguo, se quedando, como quien dice, en malas compañías. Ratas, murciélagos, cucarachas y alacranes satisfacen su curiosidad y se asoman a ver quién llega. Yo me siento allí lo más tranquila, en esos sitios. No pido al alacrán que sea paloma y al murciélago que sea conejo o que las cucarachas se comporten como canarios o las ratas lo hagan como delfines. Pero sí me gustaría que hombres y mujeres actuaran como seres humanos y dejaran libre al odio y al amor. Hasta poesía a las 8. Fuerte, Ivana, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama ese poema, Ivana? Recuérdanos, por ese favor. Ese poema se llama, está en el libro Casa Flotante, en Panamá, 1979, y se llama Elogio de las Malas Compañías, ¿no? ¿Elogios de Malas Compañías? No pudo nombrarlos y después crear otra cosa con eso mismo.
Hashtag poesía a las ocho malas compañías. Wow. Bueno, vamos. Tenemos que ir con nuestra siguiente Dina. Adelante. Gracias, Ivana. Regresamos en un momento contigo. Cindia Martínez Coronel. Hashtag poesía a las ocho. Mariela, Adriana, hemos tenido una... ¿Qué les puedo decir? Lo han dicho todo, creo. Lo han dicho todo. Ya vámonos, ya. A ver, junten sus cositas. Compañeras, junten sus cosas, por favor. Sus botellas de vino, sus hasta copas, la próxima. Y ya, vámonos a seguir la juerga a otra parte, por favor. Porque ya, aquí ya, apagamos las luces y ya vámonos. Adelante, exacto, compañeras. Quedan ustedes al aire. Bueno, Adriana, empezá, yo te sigo. No, lo que a mí me queda, bueno, de todo lo que se ha dicho, que todo lo que se ha dicho adhiero absolutamente, comparto y es así, me queda a mí el concepto de escritura como militancia, ¿no? Como militancia con respecto, por un lado, a todas estas denuncias, a injusticias sociales, todo el dolor, todo lo que ella va atentamente observando, sintiendo, viviendo, pero también como militancia, lo veo yo, militancia del amor, militancia de los modos de amar, militancia de las ideologías, ¿no? Y militancia sobre todo del compromiso ante una sociedad, ante una humanidad que duele, que sangra, y mostrando, ¿no?, que ella está profundamente inserta en esa sociedad. Y qué mejor manera, en mi opinión, de militar a través de las palabras, ¿no? Qué mejor manera de llegar con el mensaje a través de algo tan excelso como lo es la poesía, ¿no? Y a mí fundamentalmente me ha llegado esa militancia. He sentido su mensaje y he sentido lo que ella ha sentido a la hora de combatir, digamos, de alguna manera, porque uno combate desde donde puede, uno milita desde donde puede, desde su propio espacio, lo poco o mucho que se haga, ¿no? Y ella lo hace con todo, lo hace con todo. A mí me parece, claro, a mí me parece que, o lo que me llevó a reflexionar de alguna manera su obra, es que, como habíamos dicho al principio, creo, es como que ella tiene un interlocutor, armó un interlocutor, y es la sociedad que ella describe, y a esa sociedad le habla constantemente y le interpela. Entonces lo que hace es va y viene, te describe, pero también te muestra la posición que tiene ella frente a la vida, por eso mismo puede hacer una descripción de la vida en sus prosas y en sus poéticas, en sus metáforas, y también puede escribir la nostalgia, ¿no? La nostalgia de alguna manera, esto de ir viendo el niño y cómo, o sea, los nenes que miran, ella miraba por la ventana a los nenes y veían que se podían divertir, y cómo ella recordaba que ella podía divertirse también cuando era niña, pero que había dejado de hacerlo, como una reflexión, pero por el otro lado, que disfruta la vida en las manos, ¿no? En un momento habla de las manos como un lugar del cuerpo que habla permanentemente, le da muchísimo valor a las manos, ¿no? Yo pensaba, las manos para un escritor es todo para nosotros, si nosotros no tenemos manos, no podemos escribir, está bien, ahora, o sea, no sé, con los dedos estamos escribiendo de distintas maneras, ¿no? En los celulares, en donde podemos, como podemos, con las manos permanentemente, ¿no? Es imposible poder escribir con... Y ella dice, bueno, si tenemos las manos, tenemos todo, o sea, y ahí te está diciendo un montón, te está dando valores de vida, te está dando posición ante la vida, te está demostrando que en esos actos pequeños de poder valorar, ahí está el sentido de vivir. Entonces, ella me parece, es muy, y tiene una sensibilidad, o sea, la sensibilidad propia del artista, ella la puede poner en palabras, porque pone, no sé, yo en un momento me tuve que ausentar porque estoy pasando como un festejo acá en mi casa, entonces no me puedo ir arriba porque pierdo el módem, pero si estoy abajo estoy acompañada y en un momento medio que me perdí un poco, no quiero repetir, o sea, los poemas que fueron leyendo, pues los tengo todos acá, pero sería... Quiero leer este, si ya lo leyeron, avísame a Adriana y lo saco porque justamente no estuve tan atenta como en otros programas. A una mujer, eres más
Fuerte que una Sí, mano. ¿Esto la ese leímos? lo ha leído Ivana, sí. Bueno, ahí la tenés. Esta es la mujer que ella lee de alguna manera, la podemos relacionar con otro, de la mujer que ya leyó, o La sea, única mujer también está la presente. única mujer. Entonces, en esos dos, o sea, a ella le importa la mujer. O sea, piensen que el psicoanálisis, ¿no? Tanto Freud, yo soy psicoanalista, tanto Freud como Lacan, o sea, Freud hacía una pregunta que era, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Y justamente lo que se dice es, no hay significaciones de qué es una mujer. Sin embargo, esta poeta da vueltas con sus palabras y da definiciones singulares, ¿no? Y marca dos tiempos, podríamos decir. Un primer tiempo en donde es una mujer más tomada por la nostalgia, más tomada por ser única, como que está todavía en proceso de alguna manera de empoderarse, podríamos decir, hasta la Sí. mujer empoderada, que es esa mujer, ¿no? O sea, no Y la es la leo, mujer pero perdón, y como dicen los versos, es la mujer la que opina y la que levanta la cabeza. Para mí el gesto ese de levantar la cabeza me parece que lo resume todo, ¿no? totalmente, No es la sumisión, totalmente. basta, no, no soy más Basta, sumisa, o sea, la mujer sumisa se basta. terminó. Yo tengo la cabeza en alto y con orgullo, ¿no? Me pareció una imagen fuerte, contundente y que la refleja Y ella. con libertad, que es lo Libertad. que venimos hablando, la libertad que va teniendo ella, porque tiene mano, porque tiene papel, porque ve, porque piensa, porque levantó la cabeza, porque ya no está abajo de nadie y porque puede decir lo que quiera, porque tiene el recurso para hacerlo. Y de alguna manera, en el momento, en el contexto que ella estaba, no es lo mismo que el contexto que estamos ahora. Exactamente, y en O la sea, sociedad en la que imagínense un estaba. contexto que estamos ahora, yo estoy feliz con el movimiento que vamos teniendo las mujeres y la participación que vamos teniendo y las cosas que vamos logrando de alguna manera. Feliz, imagínate si esta mujer, digamos, estaría en este contexto, lo que podría llegar a ser. Esta última pregunta, ¿qué hago? ¿No? Cuando dice, ¿y ahora qué te, no te falta nada? Y vos seguís preguntándote qué hacer. No, vos seguís preguntándote qué hacer si vos tenés el poder de la vida, el poder de nosotras damos vida, o sea, nuestro cuerpo no, o sea, para ellos. Decía Adriana, perdón. Si me Sí. permitís esto de la militancia del amor, donde vemos también toda esta libertad, ¿no? Esta libertad de elección, de amar. Hay un poema que me ha parecido maravilloso, que se llama Safo 2, el título, y lo voy a leer como está escrito, con estos versos que continúan y que es todo un fluir, un movimiento. Yo lo sentí así cuando lo leía, voy a tratar de leerlo así. Muéstrame el camino entre tus bosques y follajes, hazme correr, corramos sobre volcanes ardientes, bajemos hasta las mieles abiertas, hasta la caramelosa lava de los pies, desfallezcamos, desfallezco, desfallecida en noches que son días interminables, que no diga nadie que no hubo hartura de besos, como traspasadas vidas de abrazos, como agujas juntándonos. Y en este ritmo vertiginoso del amor, ¿no? Ella está dentro, pero también está afuera en otros versos, ¿no? Entonces, ese movimiento continuo de ir y venir, entrar y salir, es lo que la hace tan, tan maravillosa, a mi entender, ¿no? Sí, y te agrego, te sigo. Fábula del águila que se hizo vieja, viciosa y ciega. Algún día echaremos a los niños el cuento del soldado Caley que mató y mató entre drogas, tragos y chingolo, mascado arriba y abajo de los dientes. Algún día echaremos a los niños el cuento de Ángela Davis que se levantaba cada mañana dudando entre ponerse la amargura contra las balas o llenarse los bolsillos, Sí. la carterita y la ropa interior con glicerina, porque se dio cuenta que era negra, toda negra, alma, cuerpo y futuro, y pensó en voz alta que era un lindo color. Algún día echaremos a los niños el cuento aquel del águila que se hizo vieja, viciosa y ciega. No se enteró, sino muy, muy tarde, que ya bajo sus garras, bajo sus patas, bajo sus dos alas momificadas, nadie, porque ya no había locos criminales ni mafiosos, espero más a que contaremos esta historia.
Eso es la crítica que yo encuentro en relación a este cuento de hadas que muchas veces estamos insertados y que además pretendemos que el otro logre, ¿no? O Muy bien. sea, como las caídas de la hipocresía, Mi podríamos querida decir. Mariela Perufo, Adriana Lucero, Ivana Sack, Silvia Martínez Coronel. Bueno, está tan interesante esto. Mi querida Ivana, estás escribiendo en el chat privado y entonces ahí no lo puede ver el público, pero en el otro, espero, bueno, si es que es para que lo vea el público, sí. Hay varios aportes que están aquí. Yo, si les parece, estamos ya a punto de cerrar la transmisión. Estamos a punto, pero creo que hay una serie de ideas muy fuertes y me gustaría, si les parece, y solo porque hoy es la primera transmisión que está con nosotros, Ivana, y la sesión anterior estuvo Adriana, vamos a dar 3 minutos de diálogo, Adriana e Ivana, y regreso para que vayamos cerrando esta transmisión. Gracias por su confianza. Adelante, Adriana, adelante, Ivana, hashtag. Hola, Iván. Hola. Hola, Adriana, gracias. Bueno, las estaba escuchando ahí atentamente. Sí, justo encontré un poema de las manos, estaba escuchando lo que decía Mariela de los niños y toda esta importancia de la mujer, de la libertad que vos comentabas. Y acá estaba con el panel compartiéndole unos versos, ¿sí? Que dice: la única mujer que puede ser es la que sabe que el sol para su vida empieza ahora, ¿sí? Un volver a regenerarse, volver a salir adelante, pese a todo lo vivido, ¿no? Y donde también aparecen, este es un poema muy largo, que seleccioné estos versos para compartirlos con ustedes, con el público, donde otra vez pone estas metáforas que nos conmueven. La que no derrama lágrimas, sino dardos para sembrar la alambrada de su territorio, ¿no? Como que también de alguna manera tiene que protegerse en ese territorio ante todo lo sucedido. No sé vos si, ¿qué te parece? Sí, y estoy de acuerdo, y todo lo que ella dice resulta tan actual, ¿no? Tan Exacto. preocupantemente actual en el sentido de que ahora, ¿no? Es ahora. Y yo lo veía, que ella también lo había comentado en su parte de narrativa, digamos, ¿no? El tema del feminismo integracionista, incorporar a la ciencia, lo que se cree la ciencia, lo académico, también los debates sobre el feminismo. Y ella ya a eso lo tenía muy claro, ¿no? Con la distancia temporal que podemos marcar y que ahora de hecho es una línea del feminismo, el integracionismo. Y ella ya lo estaba marcando, porque ella además era pedagoga, bueno, tenía toda una Tal formación, cual. ¿no? Académica donde insertaba un poco este pensamiento, no solo que milito con mi poesía, milito con toda mi obra, milito también con la ciencia, milito en la educación, porque también lo ha llevado al punto de la educación, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar con este poema que resume para mí toda esta militancia y denuncia y ver la realidad, ¿no? Que realmente yo lo leo y me pone la piel de gallina, y el poema se llama Piel de Gallina. A los gritos de un niño que cae de un balcón, se me pone la piel de gallina. Y si leo los diarios, la crónica de la tortura, se me pone la piel de gallina. Cuando conozco cuerpos trenzados, sin amor, se me pone la piel de gallina. Casi nunca ocurre algo que deje de conmoverme y me ponga la piel de gallina. Buenísimo, Adriana, buenísimo. Sí, ante todo eso tenía esa piel, pero como decimos, era valiente. Y acá también como para cerrar, la mirada del otro, ¿no? Como hablamos de algo tan social, y mira lo que dice acá, pero lo relaciono con el feminismo que decías vos, huyendo de miradas imprudentes, huyendo de miradas, amarnos con locura hasta que nunca, jamás, hasta hacernos un solo cuerpo. Siempre hay alguien que difunda el rumor. Pero a pesar de los rumores, pudo lograr su obra y hoy estamos acá Claro. leyendo y revalorando a Bertalicia para que muchos la conozcan. Así que, bueno, gracias Mariela, Abel, por este desarrollo, por esta oportunidad de estar con ustedes, que ha sido muy gratificante. La verdad que sí, muchísimas gracias, ha sido súper interesante y da mucho para pensar, ¿no? Y muy actual, como decía, leerla, releerla.
y nada, y es como que el tiempo está acá, ¿no? Ella está acá. Ok, Adriana, Ivana, gracias. Voy con Mariela y con Silvia unos minutos más. Adelante, Adriana, y vamos cerrando esta transmisión. Hola, Silvia, ¿cómo andamos? No te escucho. Estás sin voz. No te escucho. Estás sin voz. Ahí estamos. No. Bueno, no sé, ¿nos escucha Silvia? A ver, no la escucho. Ya está. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenísimo, no escuchaba nada. No, he tenido un problema importante con mi computadora. Que no quería saber de nada. Recién ahora se me volvió a prender. Estoy solamente con el celular. No te digo qué buen encuentro esta poeta, qué lujo. Yo pensaba, digo, de lo que hemos trabajado este año, y pienso incluso para atrás. O sea, se vuelve inmediatamente una de mis poetas favoritas. Yo tenía muchos PDF que le habías pasado, algunos a Ivana, que los tenía de hace mucho. Cuando me puse a leer, digo, está, pero yo esta poeta la tenía noción. Y digo, ¿por qué será que guardé todo esto? Y entonces, claro, enseguida me acordé, digo, es una de las, sin ninguna duda, de las poetas más movilizantes que del siglo XX. No solo porque a nivel literario es de gran riqueza, o sea, las imágenes que usa, o sea, cómo vuelve con la imagen de del águila y de la paloma, que la retoma de Martí, José Martí, que murió en su ley, ¿no? Y que en sus, justamente en sus... A mí me parece que la diferencia de esta poeta con todas las poetas que venimos trabajando, que nosotras podemos decir que son un montón, y además también podemos de alguna manera empezar a trabajar la línea que hay, o sea, de esta singularidad de cada una de las poetas, de cada uno de los países que vamos tomando, y también algo de diferente que tiene esta poeta, y para mí tiene que ver con la noción de tiempo, y sobre todo que escribe en un tiempo presente, tomando registro del tiempo presente, en su conciencia, podríamos decir. Mira esta, que no, este poema, para trabajar ese punto. Estas palabras las leerás mañana. Estas palabras las leerás mañana y te sorprenderás de cuán difícil era modularlas. No entenderás cómo era en estos tiempos mantenerse despierto a todas horas, recoger una pequeña piedra, cepillarse los dientes, jugar a la pelota, tener las manos limpias, acumular el deseo en la transparencia de unos ojos que también pudieron delatarte. O sea, es como que ella permanentemente se ubica en eje en relación a un tiempo presente, pudiendo mirar un pasado y un futuro. Y algo de ese pasado integrado la libera para poder estar hablando de la noción del tiempo y de pensar en mañana, en hoy, en organizar. Entonces su escritura termina siendo muy ordenada y muy organizada. Y esto quizás no lo vemos en otras poetas que son como, somos como más las mujeres, o sea, casi siempre, o sea, ¿qué vimos? Lo caótico, lo desenfrenado, la pasión, la vida, la muerte, el vaivén, la política, la militancia social, atravesada por el racismo, por la posición política, pero esta mujer es como que se para en un tiempo, puede ver, analiza, y todo el tiempo va y viene con el tiempo, la nostalgia que le daba tener la vida y cómo lo veía antes y ahora, todo el tiempo, desde ese punto de vista, escribe. ¿Qué pensás? Sí, estoy de acuerdo. Hay una cosa que es muy singular en la poesía. La poesía, los poetas suelen hablar desde el yo.
A mí me pasa tal cosa, tal otra, creo tal cosa, creo tal otra. O sea, lo que se llama en técnica simple literaria, el yo lírico. Esta es una poeta que rara vez usa el yo. Es una poeta que habla muchísimas veces en tercera persona. Como en general se habla en la narrativa, que tiene un narrador que cuenta. Y eso me parece muy particular y me parece que una contaminación en el buen sentido desde el periodismo y algo que me parece muy, pero muy útil, por eso es esa sapiencia que tiene para convocar el público, ¿no? Porque hablando en tercera persona, poniéndose de alguna manera desde un lugar, como contemplando lo que ella misma está diciendo, entonces, cabe esa posibilidad de que el otro no sienta ese peso de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que yo siento. Ella muestra. Y en todo caso, si habla Eso también, Silvia, de un está yo lírico. relacionado con el inter. También esto que vos decís está relacionado también con esa posibilidad de ella de tener un interlocutor. Ella le habla a la sociedad como si fuese un interlocutor, como un interlocutor al cual Le está habla hablando como si permanentemente. No fuese lo habla de ella, le le habla habla desde ella, ¿no? Eso ese lugar, lo convoca, sí. le Lo pregunta, convoca, le y se pregunta. podría incluso diferenciar distintos interlocutores, porque está su sociedad, está la sociedad internacional, están lo que ella llama los invasores, están, yo qué sé, las mujeres, y ella no está hablando en primera persona. No. Si habla, en todo caso, habla desde un nosotros, o sea, de una primera persona, pero del plural. O sea, no, como que esquiva eso, y como tiene una gran sapiencia a nivel literario, porque hay que ver cómo trabaja, y entonces se nota a la legua que, ¿sabes?, tiene un manejo muy, muy lúcido, pero esa forma de nombrar las cosas, ¿no? O sea, desde unos otros, convocando, en todo caso, a las mujeres, convocando a la sociedad entera. Fíjate que en ese poema nomás, como habían leído hace un rato, o Giovanna, no sé, o sea, ella no dice nosotras esto o yo otra cosa, una mujer. O sea, la Quizá concepción en tercera en los persona. Si momentos voy donde más la encontremos, la a un parte poema lírica de ella. cualquiera, porque acá tengo un PDF enfrente, a cualquier poema, digo, no empieza en primera persona. No No, trabaja en quizá primera persona. los poemas que son como más podríamos decir narcisistas, porque tiene que ver con esta cuestión del yo que vos nombrás, de ese hablar permanentemente de uno, quizás lo más narcisista de ella lo podemos encontrar o en los poemas de la mujer, en donde habla de cuando ella era como una mujer que quizás estaba por debajo todavía en esa metamorfosis de salir, de estar Claro, por pero debajo de un lugar en fíjate otro, que aún ahí ella, está perdón, ahí hablando, habla de otra mujer, no, sí. te digo, que aún ahí está Con los hablando de mismos, los como periodos que de las ahí con mujeres los por los que mismos pasamos poemas. todas. O sea, Claro. ninguna es ajena a ese recorrido. O sea, nunca es como tan interior. O sea, de aquello de estar, yo qué sé, tan Pizarnik, ¿no? No, no. Ojo, amo a Pizarnik. Pero digo, está desde la postura opuesta. O sea, no es esa, Pues si uno se ese. pone a pensar, uno escribe desde adentro hacia afuera. Alejandra, en toda la obra de Pizarnik, yo la he leído un montón y es como que, bueno, nada, la conozco además, montonazo todo, y vivo en un lugar donde ella nació, o sea que me atraviesa Alejandra Pizarnik, podríamos decir, y siempre lo que pensé es como que ella se había, como que en su pluma de escribir, escribir en un momento, llegó a un lugar muy oscuro del cual no pudo salir desde ahí siguió escribiendo, escribiendo, intentando de salir. Y hay algo del orden del narcisismo como algo así. Cuando uno está roto de alguna manera, está usando la escritura permanentemente como para repararse, hasta que llega un momento que deja de repararse y empieza a salir para afuera. Entonces son como momentos diferentes de la escritura que se pueden acceder de acuerdo, podríamos decir, a los sentimientos, a los estados emocionales, a la posición frente a los afectos.
que de alguna forma esta poeta en particular, la que estamos trabajando hoy, pudo salirse de ese narcisismo, pudo dejar de escucharse para empezar a escuchar a otros, dejar de hablarse para empezar a hablar a otros, dejar de mirarse para empezar a mirar a otros, ¿no? Salir de ese plano tan autoerótico, podríamos decir, tan metido para nada dentro. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil cuando estamos hablando de Lilka. Estamos hablando de Lilka. Hablamos de la expresión del yo. Hablamos de la expresión del yo y dice cosas como: si buscas la paz, habla poco. De tu casa brinda el calor, de tu lecho la amistad, de tu mesa, por mínima que sea, cede la parte principal. Eso es notable. Parece sencillo, pero no. Parece un lenguaje literal, pero no. Deja al otro en un lugar principal, que lo está diciendo alguien que hace poesía. O sea, que desde la poiesis manifiesta el yo, y está diciendo, mira, yo me pongo al costado, estoy poniendo al otro en un lugar principal, mira lo que pasa aquí, allá, o cuya, toma postura. O sea, esto es lo que yo llamaría, yo me hago cargo, se ha hablado mucho de poesía revolucionaria. Si hay una poesía revolucionaria, es esta. Una poesía que busca realmente, digamos, la revolución en los demás, ¿no? O sea, mi querida Silvia, repítenos esos versos, por favor, repítenos esos versos que acabas de leer, si eres tan amable. Esos recientes que acabas de leer. Dice, si busca la paz, habla poco. De tu casa brinda el calor, de tu lecho la amistad. De tu mesa, por mínima que sea, cede la parte principal. Fabuloso. Nota. Poesía a las 8, 8, para mí 23. Es la definición de la poesía de la revolución. Tenemos que irnos. Adriana Lucero se disculpa, se tuvo que retirar. Le mando un abrazo a Adriana Lucero. Gracias, gracias, gracias. Empezamos a despedirnos brevemente, muy, muy brevemente. Ivana Sack, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas, Ivana? Bueno, nada, compartir cómo esto de la palabra que perdura, ¿no? Como yo no la conocía, quizás la están conociendo y multiplicando el sentido de su poética hacia un montón de oyentes, lectores, poetas del mundo. Entonces, bueno, agradecerles. Y lo importante es este hecho de escribir, de que se haya puesto firme a través de su obra, de la palabra, de tantas batallas que sufrió y pudo afrontar a través del lenguaje, como sabemos que se puede canalizar, pero no simplemente como un mero hecho de catarsis, porque acá se ve que hay una profundidad, hay un compromiso. Así que bueno, hermoso y súper, digamos, reconfortante poder leerla y enriquecer con mi análisis y compartiendo con ustedes. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Ivana Sack, Argentina, gracias. Silvia Martínez Coronel, ¿qué te llevas, qué nos dejas? Bueno, me llevo mucho. Un programa que considero muy rico, que bueno, llevar a nuevos lectores, nuevos espectadores, la posibilidad de ir a descubrir tantos poetas de nuestra tierra, fértiles, y que hacen pensar, y que hacen sentir, y que hacen creer. O sea, realmente me voy contenta. Me voy y regreso. Bueno, conste, Silvia. Gracias. Y mientras la vida lo permite. Gracias, ¿cómo? Muchas gracias, Silvia Martínez Coronel. Mariela Perufo, pásate el chocolate ese que estabas comiendo, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Perdón, pero no, el chocolate es mi debilidad. Literal, pasó un pempecito de huevo de Pascua, esos que son, y es mi debilidad. Así que bueno, sí, voy a continuar. Bueno, a ver, para la semana que viene no, porque bueno, Abel viene, lo vas a decir vos, lo esperamos acá en Argentina, estamos muy felices y muy contentos de recibirlo. Así que nada, pensando un poco a ver qué lugares te voy a llevar, literal, imaginándome darte un abrazo ante tanta virtualidad y charlar, eso me pone muy feliz, muy contenta, así que la semana que viene y la próxima les decimos a la audiencia y al panel
que no vamos a estar. O sea, pero bueno, vamos a estar de otra manera, que ya se van a enterar las chicas de nuestro panel. Ya se van a enterar, está todo pensado, por lo menos estas 2 semanas. Vamos igual a continuar estando juntas, trabajando, interrelacionándonos, como venimos haciendo. El panel de hoy, más todo el panel que ya está también con nosotros, como Saraí, como Lilia, y bueno, ahora con la incorporación de Ivana y de Adriana también, así que vamos a trabajar estas 2 semanas igual, vamos a relacionarnos, y después para la vuelta, que sería el lunes 22 de mayo, vamos a ver, estoy eligiendo bien las poetas, estoy contenta, vamos bien, vamos ahora, elegido, debo decir, por mi hijo. Yo estaba buscando poeta, 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 y él viene y me dice, ¿por qué no Honduras? Ay, me puse a investigar todas las poetas de Honduras, así que le agradezco a mi hijo Luca, que estuvo ahí presente en la ayuda para encontrar poeta. Sí. Tiene 7 años, así que para mí, que soy la mamá, me rellenó de orgullo el corazón. Y vamos a ver a Amanda Castro, de Honduras, una poeta... nada, que la leí y me encantó, espero que a ustedes les guste, y bueno, nos vemos igual en 15 días, así que tenemos tiempo para trabajarla, para profundizar, claro. Y nada, muy contenta de la noche de hoy, y les mando un cariño grande y descansen. Gracias, hashtag Silvia Martínez Cornel, hashtag poesía a las 8, Iván Lazac, Mariela Perufo, hashtag poesía a las 8, gracias, muchas gracias. Yo soy Abel Pérez Rojas y les recuerdo que quien ama cuando muere es solamente para evolucionar. Nos vemos y nos escuchamos, no la próxima semana, nos vemos en, ¿qué será? 15 días, más o menos. Y si le parece, no se le olvida, aquí, sí, aquí nos vemos. Sí, Bibliotota Quinteros, estaré en Buenos Aires, estaré el día 8 de mayo, estaré en Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro, permaneceré el 9 y el 10, por allí estaré, gracias a Lupita Sánchez Hernández, y bueno, Mariela Perufo, vas a tener la oportunidad de conocer también a Jorge Hernández, porque Jorge Hernández, bueno, coordinador de Uruguay, va a llegar a Buenos Aires el día 8, permanecerá el 9 y regresa el 9 a Montevideo, así es que, bueno. Bueno. ¿Estás? Nos vamos a encontrar, qué alegría, qué alegría. Casi van a. Nos vemos. ¿Dónde? Sí, acá por Buenos Aires también. Bueno, pues igual nos vemos, Ivana. Igual nos vemos. Nos ponemos de acuerdo bien, mi querida Mariela, con los que estén alrededor y nos vemos. Bueno, empiezan a llegar, dice Humelia Batán, felicitaciones a todos los escritores, Marcel Moranchel, escúchela usted en su programa todos los miércoles 4 de la tarde, gracias. María Carlota Enciso, desde Colombia, también manda saludos. Leticia Díaz Gama, coordinadora del Círculo de Escritores, a ver, en fin, bueno, se quedan más comentarios, tenemos que irnos. Gracias, muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Adiós.